Es que cuando empezó eh, Curigunio nosotros empezamos, me acuerdo, en la época estaba don Juan Petinelli, empezamos con don Juan Tello, incluso estaba Juan Osvaldo Faría, el Pinadita Huertés, don Germán Castro, formamos un grupito de hinchas, éramos hinchas nosotros de Curigunio. Y cuando los jugadores se atarren en huelga porque no les pagaban los sueldos y no querían viajar con nadie, viajamos nosotros con ellos mire yo en Curicó fui la primera que empecé a organizar buses, después empezaron estos chiquillos de ahí de Pinocho, debe haber sido cuando íbamos a jugar a Santa Cruz, esas partes cerca, porque las otras salíamos en tren, la mayoría, pues Cauquenes, por otras partes, sí, la otra por particular, ah. estaba todo, porque teníamos, incluso compramos en el grupo, juntábamos grupo, compramos esas matrajas que habían que usar los lo de Palestina, parece encargábamos, hacíamos banderas picábamos entre todos y ayudamos, era tan familiar porque se andaban familias enteras, con niños, con todo, era tan tranquilo que el no, papel picado, claro, ¿ahora qué opina de que no se puede entrar papel picado al estadio? eso yo encuentro que es absurdo porque allá por último pero allá en cualquier cosa, incluso el domingo allá, en... pero los Carabineros se portaron excelentes, sí, allá en Coronel pero llegaron a avisar que no se permitía ni un lienzo, nada, nada, nada. Entonces le dije yo, pero justo hace dos o tres días atrás una entrevista con un jefe carabinero de Curicó y dijeron que iban a dejar entrar el puro lienzo de la barra oficial. No, me dijo, acá nada, nada ni eso. Pero para ambos equipos sí, me dijo. ¿Echa de menos la, la antigua granja? Sí. El, el Era más familiar. Abuelo. Pero, ¿qué echa de menos? El, yo, yo iba a pie, iba, recorría, iba, iba a la galería incluso. A veces me da mi vuelta, ahora le da, ya también no me lo permite, pero está todo separado. Entonces, como que encuentro que nos aislamos de la galería. A mí me encanta la galería. No, en primer lugar, lo primero sería ir a, la, a lo que hacía Don Harold Manico de repartir las platas del CDF equitativamente. No que unos pocos se lleven la máscara más grande, como dice. Porque yo creo que todos los equipos necesitamos más recursos, sobre todo los que de provincia. Sí, de verdad, a veces sienten celos porque. Es, yo no me importa la fecha que sea, viendo partido con no es lo primero. Pero eh, ya hay una que como a la hija con la que vive, lo tiene su la Leo es la que pelea más conmigo, porque ahora incluso había un hermano visita a Santiago este fin de semana igual me fui para allá. Ah, ya me he tocado tantas cosas lindas en el Curicunio. Tengo primero, me acuerdo siempre un año que salimos campeón en Curacaví, de tercera. Y ahí al medio de la, de la cancha, en la, en la, celebrando la copa, ahí probé la famosa chicha hubiera cabido con chicha celebrando el campeonato. ¿Sí, ¿Chicha dentro de la copa? Sí, sí, me siento querida, sobre todo las la barras, no la imaginas. El mismo domingo llegué, yo ya todos en una especie de plazuela. Cuando llegué, llegaron igual que los pollos, llegaron al lado de la gallina. Y ahí llegaron los carabineros, y ahí se calmaron también cuando estábamos discutiendo el problema de que no dejaban entrar el lienzo. Y hicieron caso al tiro me obedecen nada, eso los quiero porque peleo con algunos, lógico, porque usted sabe que todo. Sí, yo siento que sí, si los jugadores, jugadores hay. Yo pienso que la ubicación y, y la, la mejor planificación para colocar los jugadores que corresponde. Sí, Aunque se enoje, señor yo siempre sigo peleando con Rodrigo Cáceres. No me gustaría mucho, ¿no? hay personas que merecen más que yo. Uno es hincha, más que, yo más que el que soy hincha. Ahora ya prácticamente soy hincha porque no voy a las reuniones. una es que mi salud no me, me acompaña mucho, así que me cuido para estar bien para los partidos. La granja, la tribuna. Eh, ajá, no me acuerdo que se llaman bicentenarias y aquí no hacemos ilusiones. La tribuna de Hispánico, No. Ahí es donde ustedes no. se gana a vender la risa. ¿El sector podría llamarse no. su nombre? para qué si yo sé que la gente me recuerda, igual no, no necesito llamar el nombre, me quiere la gente. Porque digo, las personas pasamos, las instituciones quedan, entonces, incluso yo ahora no iba a seguir este año, pero sé que hay que ayudar a salir adelante porque todas las personas les cuesta asimilar, aunque hayan divisiones, hayan problemas. Mira, hay personas que lo están haciendo súper bien, pero así como hay otras que también no. Quizás será que son nuevos, no entienden mucho. Pero yo de pienso que toda, toda persona que no sabe, yo, yo sé de esa idea. Cuando uno no sabe, ir preguntando a los que saben más. Y yo creo que es la mejor manera de ir aprendiendo. Pero a mí me encanta atender, sobre todo llevar mi. Ahora no llevo huevitos porque queda ¿sí? el <laughs> escorro. Queda <laughs> en el bus, pero. ¿Cuándo fue la, la vez que llevo más huevos? ¿Se acuerda? ¿O siempre lleva la misma cantidad? No, pues depende del viaje. Si vamos a Puerto Montt, a veces no lleva no el día de viernes, imagínense. ¿Una docenita? No, una docena no alcanza ni. ¿Cuánto? Su mínimo, sus tres docenas. ¿Cuánto? ahí va arriba? Sí. 36 huevos. Claro. Sí, pues sí, va a comer uno y que el otro es quede mirando, ¿no? Porque a mí me gusta compartir, con la nieta chica, y va a decir que bueno, se ve igual. Abuelita, hay que compartir, dice así. Que...